Hello, students. How are you? ¿Cómo están? Muy bien. Eso, ya ven, solo Alejandro está bien y los demás. Y las demás, porque aquí solo it's ladies' night. Mire, aquí bendito, Alejandro. Solo ladies hay esta noche. Eli Torres, ¿verdad? ¿Sí o no se llama Eli Torres? Ya le cambié el nombre. Para que vea eficiencia. Leslie, ¿cómo está? Fátima, Elsie, Diana, Cecilia, Lemus. Joining, my friend. Really tired. ¿Por qué? Cuéntenos, ¿qué pasó? Because the clinic was full of Really, a lot of appointments for today. Appointments, it's mean citas, okay? Citas de médico. Cuando usted tiene una cita importante, you have an appointment. Cuando usted tiene una cita con su novio, con los amigos, es una date. Pero una date es para más de amorío, ¿verdad? Una date. La appointment es citas como citas importantes, citas de trabajo, citas como lo que usted dice el médico, para que lo tome en cuenta, ¿ok? Thank ¿Cómo está, everybody? The rest of you. Ya le voy a hacer un examen de inglés aquí. No estoy. Okay, let me share my screen, the knowledge for today. Let's see here, one second. Okay, listen to the four description. Check the correct adjective for each description. That will be the topic for today. Let me see. Listen to four descriptions. Check the correct words. 1. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. 2. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. 4. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. And down, number 4. ¿Qué escucharon? ¿Andrew es funny or es serious? ¿Qué entendieron? Serious. ¿Quién dijo serious? Adriana y Cecilia, ¿verdad? No, he told handsome. Ajá, pero le dice it's funny. Entonces, si ella le dice que no, entonces aquí tenemos la opción funny or serious. Entonces, okay. Si no es funny, ¿qué es? Es serious. Es serious, of course. ¿Y Elena es shy o es friendly? Friendly. Muy bien, y Marcos, ¿es heavy, o es gordito, o es thin, es delgado? Thin. Thin. Okay, and what about Karen? Karen is short or tall? She's short. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, everybody, congratulations. You are the winner of this challenge.
Vamos a ver, hay otra listening session. Dice, listen the conversation and select the correct answer. Ok, voy a, vaya, aquí vayan tomando notas, porque aquí va a decir como el abecedario y me van a decir cuál es la palabra que está diciendo, ok. Acá voy a escribir, voy a preguntar al azar, así que pilas todos porque voy a preguntar al azar, ¿sí? El que no le pregunte, no dé copia, por favor. Vamos a escuchar este. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Zackary? No, it's Zachary. Zachary. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Muy bien, vamos a ver. Sandra Salazar, ¿cuál es la número 4? A todos los que están sin cámara les voy a preguntar. Sandra Salazar, ¿are you there? Ahí hola, está. Hola, Maravilla. Teacher, estoy en el seguro con el niño. Yo le escribí. Ok, déjeme ver si sí, es cierto. Está perdonada. Adiós. Quiero ver. Elsie, Margarita. Hola. Hola, my friend. How are you? Everything is okay? Número 4. Bien. Ok, are you ready? Y la número 4 dijo. Yes, my friend. Under his desk. Under his desk. Okay, thank you. Madeline Mazariego, number 3. Cámara. Camera, repeat. Cámara. Camera, como qué? Camera. 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 Muy bien, Madeline, thank you. Sí, Jennifer está ocupada, me dijo. Vamos a ver. Sandra también, así que... Yo. ¿Quién? Yo, Manuel, ¿verdad? Ok, number 2. Sería... sería esa que está señalando, sería... La última. 7 1 8 5 5 7 1 8 5 5 7 8 8 7 1. Muy bien, Manuel, thank you. Y la primera, vamos a ver. 8 8 7 1. Leslie, ayúdame con la number 1. Me está fallando el Inter y la número 1 fue la única que no anoté. Mire, ahí bar. Está. Si no me crea, ahí está todo anotado, pero la número 1 me quedé. Vaya pues, en la otra va usted. Cecilia. Ok, is the number 3.
Dahery. Number two. Vaya, anotó mal. Sí, anoté mal. Ya lo corregí. También está mala. Ah, no, pero... No, la de número 2. Es que creo que ya no vas a... Pero ¿por qué no sale? Quizás porque las había seleccionado todavía. Ahí está. Entonces, ahora bien, this is like a friendly reminder, right? For the things or the knowledge or the topics that we already know. Now, for example, Ellie, can you please spell your first name? ¿Puede letrear su primer nombre? Miss Torres, are you there? Sí, usted. Qué bárbara. Así se llama, ¿verdad o no? ¿Está en mute? Hola. Que hola. Que deletreara mi nombre. Quiero ver. Pero usted es apellido Torres. Sí, apellido Torres. Sí. Ya ve, hasta, ya ve, memoria, hasta me memoria me lo puedo. Sí. Vaya, Miss Torres, can you please spell your first name? ¿Me puede deletrear su primer nombre? Ay, no. ¿Cómo es? Le vamos a ayudar. Aquí estamos para ayudarnos. Sí, me ayudan, sí, me ayuda, sí. Vaya, ¿cómo se llama, pues, usted? Sandy. Su primer nombre. Sandy. Así lo escribe. Como lo que es. Sandy Torres, ok. Sandy Torres. Ok, Miss Torres. ¿Cómo se dice S en inglés, my friends? Es S. Quiten, ahí está, S. Digamos que se dice S, ok. ¿Y la A cómo se dice? A. A. A, ¿verdad? Como A. Muy bien. ¿La N? N. 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 Muy bien. La, nom la nombre. ¿La letra D? D. D, ¿verdad? D. ¿Y la Y? Y. Y. Muy bien. Entonces, Sandy, ¿cómo se deletrea su nombre? Sería S A N D Y. Bárbara, buen trabajo, excelente. Es que yo me lo ahora puedo ya sabe. Pensar así como A B C D hasta que y encontrar la S me iba a costar mucho, pero voy a practicar. ¿Sabe? Haga esta técnica que estamos usando ahorita y yo la uso también, no crea que es solo usted. Si aquí tengo mis papeles. A ver. Bueno, ahorita uso estos stickers que yo los pongo en aquí alrededor del escritorio. Por ejemplo, a mí algo que me cuesta en el inglés también son las el abecedario. La E la confundo con la E, la I que es la I, que es la E, perdón, la confundo con nuestra I de español. Y la I se dice ay, entonces es bien confuso. Entonces, yo tengo el abecedario, yo, ¿verdad? Lo escribí, y abajo le pongo cómo se dice, así como yo se lo he escrito acá, para que cuando a mí me estén deletreando, yo diga, ah, me está diciendo la A, me está diciendo, porque a veces se olvida, ¿no? No es que esto se lo va a ser experta en el tema. Así que si se me olvida a mí a este nivel, obviamente usted también. Así que no, pero de verdad hágalo, haga el abecedario y abajo le pone A, B, C. Entonces ahora usted así lo va a encontrar más rápido y me va a poder decir cómo se deletrea su nombre. Esa es una tarea para todos, ¿ok? Todas las clases les voy a preguntar cómo se deletrea su nombre y su apellido.
para que nos vayamos aprendiendo el abecedario y también me incluyo, ¿verdad? Muy bien, gracias Sandy, y gracias a todos por ayudarme con Sandy también, ayudarnos acá. Muy bien, vamos a ver, bueno, ya pasamos la primera prueba, que es, how can you spell your name, ¿ok? La otra sería, what is your phone number? What is your phone number, my friend Nancy Liliana? My phone number is 712-1274. Okay, muy bien. Gracias, Nancy. Number three. A ver, Leslie, what do you have on your desk? What do you have on your desk? I have, how do you say, taza de café? Cup of coffee. Mm-hmm. Okay, I have a cup of coffee. Muy bien, and what else? Ya le iba a decir en portugués que se dice xícara. A veces se me cruza, se me olvida el del inglés y se me viene ese. Puede creer. Bueno. What else? Es que yo le estoy diciendo, ¿qué más? Eso significa what else. No tiene un lápiz. Yo vi que tiene un lapicero, un cuaderno, ¿cierto? Ah, pero es que no los tengo en la mesa. Pero usted invente que las tenga en la mesa. Ok. Entonces, notebook and pen. Mm-hmm. Ok. Muy bien. Gracias, Leslie. Thank you. Good job. Vamos a ver quién está así como fuera. Let me see. Adriana, what do you have in your bag? My bag? Yes, in your bag. I have a wallet. Mm-hmm. Mention three things, okay? You already said the wallet, and what else? Pencil. I'm sorry? I have a pencil. Pencil, muy bien. I have a notebook. I don't understand the last one, ma'am. Can you please repeat? I have a notebook. 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 Yes. Ah, okay, got it. Thank you. And the last one. Vamos a ver, Jacqueline, what is your cell phone? Your 17, cell phone. 17, no, 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 oh. No. Where is your cell phone? ¿Dónde está tu teléfono? In the back. Mentira, yo lo estoy viendo desde aquí. Entonces es in front of me. In front of me. Muy bien, excelente. Bueno, gracias. Thank you, everybody. Vamos a seguir con lo siguiente. A ver, Elvia, ¿me puede ayudar a leer las instructions? Complete the conversation while the possessive is my, your, his, or her. Muy bien. With the possessive. Possessive. My. Your. His. Or. Are. Or. Her. Muy bien. Los posesivos, ¿verdad? Tony, this is my friend. Y como digo, el nombre de ella es Jennifer Miller. Hair. Hair, sí. Muy bien.
her. Ok. Dice que vamos a usar posesivos. Entonces, si notan, she no está aquí. Está her, mm-hmm. está our, his, your, and my. Muy bien. Entonces, luego le dice, Jennifer, ¿es en her. English class? Plural. Aquí sí que lo queremos traducir, sería Jennifer está en nuestra clase de inglés. Vamos a poner. What le dice last name again? Your. ¿Seguro es que es your? Sí. Vaya. Vamos a ver, pues. Her last name. Muy bien. Good. Very good job. What is your last name again? Le está diciendo. O puede ser algo confuso porque puede que le esté preguntando a alguien más, ¿verdad? What is her last name? Puede ser, ¿verdad? Que le pregunte Leslie el nombre de Alejandro a Elvia, ¿verdad? Entonces, no le está preguntando directamente a Alejandro. Entonces, sería, what is his? Her. En caso de Alejandro, sería his, porque él es hombre. Le dice, his last name. Y le dice ella, ah, his last name is Hernández. Porque como no está contestando Alejandro, sino que es Elvia quien está dando información de Alejandro. ¿Entendido? Eso es básicamente los posesivos. Cuando se da información de alguien más. Cuando hablo de mí, es our, nuestra, ¿verdad? Yo voy incluido. Y el my, obviamente soy yo, my name. My name is, right? And his, para terceras personas, her también, de él o de ella, ¿verdad? O su, o, ajá, es su. Pues significa también su nombre, o su camisa, o su hermana, o su hija, por ejemplo. Significa her and his. His para hombre y her para mujer. ¿Entendido? You got it? Or do you have any questions so far? Entonces, voy a mandar una serie de oraciones acá al chat y me dicen cómo lo van a usar usando el posesivo, ¿ok? Bueno, ahí tienen para divertirse. Okay, so okay, you're okay.
Vamos a pasar las oraciones, perdón que no escuché. Ay. Sí, a inglés, usando los posesivos que están acá. Muy bien, everybody. Go ahead. How do you say ex marido? Thank you.
Estoy tratando de analizar porque ustedes me mandan todo desordenado. Qué bar. ¿Qué les cuesta armar todas las gentes en un solo párrafo? No que primero Nancy aquí, después Jacqueline allá, después Jacqueline vuelve a aparecer. No, qué bar. Y todo, aquí nadie se ha salvado, todo. Todo me lo han separado. Es que yo bueno, ahí se califican que... entre ustedes. Y me dicen si les tiene buena. Quiero ver. No, Dios mío. No voy a terminar aquí de evaluarlo. Ok. La primera era, Shakira tiene dos hijos de su ex esposo. Primero va Nancy, she have two children, okay, of his ex boyfriend. Ahí va a usar el posesivo, porque es el ex marido de ella, no es el suyo, ni es el mío, ni es, no es de Cecilia, ni es de Jacqueline. El de nadie, es el de ella, ¿ok? Así que está mala, ¿eh? Le vamos a poner una carita triste. Ah. Cecilia Lemus. Of, pero ¿por qué her? Si her es para mujer, ahí sería his. Le vamos a poner una media carita. Entre, así ve, esta carita con el lente le voy a poner. Estamos hablando del esposo de ella. Shakira tiene dos hijos de su ex esposo. Y bah, él, y his. Ahí se, es como le expliqué ahorita a Nancy. Solo eso le salió mal de ahí, todo está bien. Vaya. My last name is Ticas. Muy bien. Jennifer. Carlos Alberto. Shakira has two children of her ex-husband. Muy bien, Elvia Cristina Posada, vamos a ver, la que no vino ayer en clase, no vino ayer a clase, ¿verdad? Todos somos testigos. Este es, ahí me está diciendo, ¿cómo es tu carro? Entonces sería, which, entonces sería, si yo quiero decir, ¿cuál es tu carro? Recuerde que your es para tu posesión, ¿verdad? What is your car, or which is your car. Entonces, your, ahí se comió la R. Y how es cómo. Entonces, no tiene sentido como cómo es tu carro. Yo le estoy preguntando cuál es tu carro, ¿este o este? ¿Ok, Elvia? Así que vamos también, porque lo el dicen lo puso bien, le voy a poner solo un ojito así. Leli Tatiana. Bárbara, ve, mi corazón bello, un corazón le voy a poner, Leslie.
Shakira has two children. No es her, vea. Bueno, muy bien, Fátima. Ojalá hayan usado el traductor que lo pueda bloquear a todos. Ah, pues la tengo buena, la tengo buena. Sí, corazón bello, ya se la voy a poner. Ya estaba afligida. Hasta buscando. Y le voy a enviar un Maya Loe. Carlos Alberto dice: Rosa has a black shirt. Va, rico. Sean serios, por favor. Va, muy bien, Carlos. Carlos, quiero ver. Espérense, ya me desconcentraron ustedes. Dice Carlos: Rosa has a black shirt. And her shirt is beautiful. Muy bien, Carlos. Muy bien. Ojalá haya usado el traductor. Bárbaro. My last name, dice Cecilia, es González. Bien, Cecilia. Muy bien. Karina Stephanie Méndez. Rosa has a black shirt and her shirt is cute. Muy bien, Karina. Nancy, otra vez. Have a black shirt and her shirt is pretty. Bárbara, ahí no se equivocó, vea, como ahí ya no estaba viendo TikTok, lo puso bien. Cecilia, otra vez. Rosa has a black shirt and her shirt is beautiful. Ahí me puso otra L de más, ni crea que es dos puntos por otra L. Sandy Torres, my last name. Muy bien, Sandy. Nancy, she is our classmate. Es al revés, she is or dancer classmate. Pero está bien, solo voy a poner un ojito ahí. My last name is González. Muy bien, Fátima. Lourdes Rodríguez. Nancy Liliana. Bárbara. Buen trabajo. Cecilia. What is your car? This or this? ¿Verdad? Por si ahí, Cecilia. Muy bien, por si está this or this. ¿Verdad? Por si estaban allá, vea. Lejos. Le voy a poner otro corazón, ya ve. No, sí, usted ganó el Maya Loa ahora. Alejandro Hernández. My last name is Hernández. Excelente. Carlos Alberto, ¿qué se está riendo? Jacqueline Diocuarte. Shakira dice, has Teo. ¿Qué es eso? El sí. Shakira has Teo, dice, sons of his ex. El corrector. Ah, saber quién se llama Teo, ¿va? ¿Qué le vamos a decir a su mamá? Rosa has one black. El one está de más ahí. Ok, ese one está de más. Miren, él sí queda exonerada de todo ejercicio. Es la única que me mandó todo ordenado. De aquí en adelante ya no va a ser tarea, güey. Gracias por darme la fatiga. Rosa has one black shirt. By el one le dije que está de más. Her shirt is beautiful. Bárbara. She's my classmate of... Recuerda que aquí es or, ¿verdad? Porque ella es nuestra compañera, ¿verdad? Nuestra, estoy hablando en plural, nuestra compañera de danza o de sí. Baile, ¿verdad? My lady pone, my last name. Creo que ahí también fue error. El corrector. Ay, no. No. Guarde. What's your car? This or this? Ajá, ahí se le fue la A en vez de la S. También Adrianita, ¿ve? Eso, bárbara, Adrianita. She have two children. Otra que queda, otra alumna excelente que queda exonerada de ejercicios. She have two children, dice. With her husband, ajá. Her blouse, ajá, también, is black and beauty. Ahí le faltó hair, ¿verdad? She is her classmate in her dancing class. Bárbara, muy bien. His last name, pero ahí era my last name is. Pero ahí creo que usted lo cambió y está bien. Which is your car, this or that? This or that?
Vaya, corazones bellos, muy buen trabajo. La verdad son pocos errores. Entonces me queda claro que hemos entendido cuál es el posesivo, ¿verdad? Aunque hayan tomado copia de internet, pero espero les sirva la estructura y sepan cuál es la función. Me interesa que sepan cuál es la función del posesivo. Bueno, vamos a pasar al siguiente nivel de preguntas. Ok, rellene, fill in the blanks with the correct form of be. Dice aquí, ¿verdad? Rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. Entonces, excuse me, ¿es usted Mr. Brown? ¿Cómo puedo preguntar eso? Leslie. Eres tú. Ya ves, por estar viendo la novela. Sorry. Ok. Y la otra le dice, no, no soy. Entonces, ¿cómo sería ahí? I am not. I am. Creo que ahí está el not, entonces no es necesario, ¿verdad? Over there, my name is Nicole Parker. ¿Qué sería ahí? Nadie ha hecho el ejercicio. Pues ahí van a sacar cero porque ahí me están diciendo que solo como tres han hecho los ejercicios. ¿Qué sería ahí? Sería am, is, or are. Cecilia. I know. Invente una, porque ni modo, aquí vamos a inventar. Is. Okay, muy bien. Oh, I'm sorry. Nice to meet you. ¿Qué sería ahí, Jacqueline? Jacqueline Zavala, amiga de Leslie Juárez. ¿Qué sería ahí? Is, segura. Are you sure? Respuesta definitiva. Is. Vaya, van a bailar el pollo ahorita, los que salieron mal. La respuesta es, she is over there. ¿Verdad? Yo dije it. Nada que ver, she is over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, le dice it's. No, vamos. Ay, no, pero no se puede poner. Ah, bueno, se puede poner así. ¿Dónde está este acento? Apóstrofe, ¿verdad? Ah, it's. Entonces vamos a leer estas preguntas, ¿verdad? Ya con los complementos. Karina Stephanie, ¿cómo sería la primera? Can you please read the first one? Excuse me, are you Miss Brown? Mister, porque es hombre. Mr. Brown. Ok, y le dice Jennifer Ticas, no. No, I am no. Muy bien. Y Alejandro Hernández, ¿qué le dice? She is? She is over there. My name is Nicole Parker. Nicole Parker. Muy bien. Y le dice Manuel Antonio, oh, I'm sorry. Creo que se ha quedado congelado, Antonio. Vamos a ver.
Fátima Lourdes. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Y le dice al final Madeline Mazariego. Oh, I'm sorry. Nice to meet you too. Eso, muy bien. Where is nice to meet you. Muy bien. Nice to meet you too, le dice al final. Vamos a ver. Dice, check the correct response. Ok. Este solo se trata casi de ejercicios, como de lo que hemos visto, por supuesto, ¿verdad? Entonces, check the correct response. Selecciona la respuesta correcta. Goodbye. Si yo le digo a Cecilia, Cecilia, si yo le digo a usted, goodbye, have a nice day, ¿qué me va a contestar? Thanks, you too. Thanks, you too. Ok. Entonces, si le digo, Elvia, see you later, ¿qué me va a decir? Ok, bye, bye. Yeah. Ok, bye bye, muy bien. Sandy Torres, hi, how are you? Está en mute, Sandy. Si yo le digo a usted, hi, how are you? Alguien que me ayude. No, usted puede. Qué bárbara. Si yo le pregunto, hola, ¿cómo está? ¿Cómo me va a responder? Buenas noches, no me va a decir, vea. Nice to meet you too. Si yo le dijera, no le ayude. Yo le voy a ayudar. Si yo le dijera, nice to meet you. Usted también me dice, nice to meet you too. Pero como no le estoy diciendo que es un gusto conocerla, sino que le estoy preguntando cómo está, entonces, ¿cuál es la que queda, my friend? Not bad, thanks. Muy bien, not bad, thanks. Ahí dice, nada mal, gracias. Good night es buenas noches. Ok, cuando decimos, a ver, cuando entramos a un lugar, amigos, y usted entra ahorita, por ejemplo, a mi casa, ¿verdad? O viene ahorita al salón de clases. Imaginemos que este es un salón de clases presencial. Entonces, usted me va a decir, good evening. Ahorita porque es de noche, ya no hay atardecer, ni sol, ni nada. Good evening. El good night es cuando usted ya se va a dormir y ya se va de ahorita del salón. Me dice, good night, miss. Good night, teacher. Or good night, mom. Elvia, Leslie, Alejandro. Y usted se va. Pero el good night no es un saludo para entrar a algún lugar o para saludar. ¿Entendido? Así que no vayan a andar diciendo good night. Good night es cuando de verdad ya se va, ya se va a dormir, o lo va a ver hasta mañana, el siguiente día, o en 3 años. El nice to meet you es como un placer, ¿verdad? Conocerte. Nice to meet you too. Es la respuesta que siempre va a dar aquí en todos lados. Siempre va a decir, nice to meet you too. Y así decimos, good evening, that's, entonces esta no la hemos hecho, ¿verdad? Vamos a ver la otra víctima de esta noche, sería, quiero ver quién no ha participado. No, todos han participado. Vamos a ver, Jacqueline. Si yo le digo, good evening, Beth. Good night, see you tomorrow. Uh-huh. Aquí está lo que estoy diciendo. Le dice, vaya, salud, pues, te veo mañana. Pero le dice, see you tomorrow. Le dijo, good night, porque lo va a ver hasta mañana. Ya se está despidiendo de Ben. Y él le dice, good evening.
porque él va entrando a la conversación o al lugar o lo que sea. Entonces él le dice, good night, see you tomorrow. Tip ignorado lo hizo al hombre. Él le dijo, salud, ya me voy, buenas noches. ¿Entendido? Any questions so far? No. He's the first. ¿Cuál pregunta, Elvia? Esta. Yes, la cuatro. No, eso solo está diciendo good evening, como buenas tardes, como que yo le diga buenas tardes, Elvia. Good evening, Elvia. Y usted me diga, good night, see you tomorrow. Y me diga, sí, buenas noches, salud, nos vemos mañana. Sería el número uno. Me dejó así como, ¿ya? Entonces, hello. Puede ser, good evening. Bueno, aquí hemos seleccionado esta, ¿ve? Aquí, bye bye. And hi, how are you? Llegamos a la conclusión con Miss Torres, que era not bad, thanks. Entonces acá, as a conclusion, ya que... Aquí solo está diciendo buenas tardes, ya. Es malo, señor. Entonces, hello, how are you, Mr. Smith? Great, how about you, Mr. Smith? Oh, good night, see you tomorrow, Mr. Smith. What do you think? The first. Hello, how are you, Mr. Smith? Ya les estoy diciendo que good evening es para entrar a algún lugar, ¿verdad? Y good night es porque ya se va. Entonces, ¿cuál creen que tiene sentido acá? Mi amiga dijo que esta. No. Hello. Hello, how are you? Mr. Smith. Vaya, las dos vamos a poner. Mentira. Muy bien. Goodbye, have a nice day, see you later. Hi, how are you? Good evening, Beth. And le dice, bueno, aquí creo que... Luz, papito. ¿Algo más? Porque nos van a venir a regañar. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la última. Con esta nos vamos. Bien. Dice, complete the question and answers correctly. Correct. Okay. Muy bien, Elvia repita, complete the questions and answers correctly. Complete. Uy, me está escuchando. Complete the question and answer correctly. Muy bien, Elvia, gracias. Entonces, Adriana, ¿cuál sería aquí? Según lo que hemos aprendido del this and this. La tercera. Aquí, vaya. Vamos a ver los que están con cámara apagada. Jennifer Ticas, número 2. ¿La ve? Estos son unos aritos, le dice. Entonces sería this, there, or it. Este, el último. Sí. Muy bien, Alejandro. Estos son tus lentes, le está diciendo. Tus lentes de sol, vea. ¿Cómo digo estos son tus lentes? Ardis. Hola. Uh-huh. Are this? This. Are this. ¿Este? Uh-huh. Sí. Este. Vaya. Muy bien. Leslie. Perdón. Sería. Is. Este. Muy bien. Y aquí, número 3, Karina. Is this? Sería la 2.
number, the last one, porque aquí todas son tres. Fátima Lourdes, no, it isn't, it's Anne. Vamos a ver. Muy bien, Fátima. Muy bien. No sé quién dijo esta. Esta está mal. De ahí, esa está bien. ¿Y esta por qué no es it? Sería aquí. Vamos a ver si es cierto. Ay, no me sale. Ok, la 1 está bien para que tomen nota y vayan a hacer los ejercicios, ¿verdad? Si no, se van a quedar sin nota. Ese es there. Ok, una vez pues, lo corregimos. Y this is a notebook, ¿está bien? Y no, it isn't. It's an address book. An address book. ¿Entendido? Number 1, dice aquí. Muy bien. Bueno, everybody, hemos llegado at the end of this class. Do you have any questions so far? Los que no vengan o no pueden estar presentes al 100% en la clase, por ejemplo, o entraron tarde o qué sé yo, recuerden que estas grabaciones siempre se suben a YouTube, en el canal de inglés corporativo. Así que usted las puede ver. Por igualmente cuando vayan contestando su libro, ¿verdad? Y no vinieron a escribir acá, sino que a ver el celular y a ver los TikToks, entonces ahí reproduzco otra vez el video y puede contestar los ejercicios. Los ejercicios son importantes porque es para su nota. ¿Entendido? Teacher, en el caso de, quiero ver, donde teníamos que completar, ¿verdad? En la última era it, pero a mí no me agarra. Sí, o sea, siempre es que me sale problema. Sí, a mí también me pasaba. Algunas clases ya los había corregido y no daba otra vez. Lo que tiene que hacer es salirse y como volver a entrar para que se le reinicie el canal. Ajá. Okay, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se despiden de mí esta noche? Ahora lo aprendimos. ¿Cómo se despiden de mí? Good night. Muy bien. Good night, everybody. See you tomorrow. Good tomorrow. I care. Good night.